Hoy, Día Mundial de la Salud, se presentaba el programa de salud bucodental que en la provincia de Ourense se está llevando a más de un centenar de centros escolares para sembrar entre los más pequeños la importancia de cuidar de nuestra boca. Y en la que se teña avanzado moito na disminución da caries nos nenos, porque hai incluso estudios xa de Ourense que falaban de que os nenos de 6 a 14 anos nunha época de ternés no ano 97 pois tiñan casi o 70% tiñan caries. Hoxe sabemos, e despois do ano 2000, que eso se ten reducido dunha maneira importante. Pero hai que, e por hoxe o temos por debaixo, os estudios falan de que o temos por debaixo o 40%. La puesta en marcha de las unidades de salud bucodental en 2008 supuso un importante paso adelante. Ahora todas las partes implicadas en este programa, atención primaria, enfermería, higienistas y las delegaciones de sanidad y educación, insisten en que tiene que tener carácter permanente. Independientemente do cor político que teñan as futuras delegacións provinciais e o futuro da nova Xunta de Galicia, que se manteña este tipo de colaboración transversal, porque vai dirixido ao cidadano independientemente, repito, do cor político. El otro punto fundamental es incidir en la importancia de la prevención. Hacer comprender a los padres, a la sociedad entera, que todas deben de tener unas revisiones bucodentales periódicamente, y sobre todo que los niños lo deben de llevar al higienista dental y al odontólogo para hacer revisiones de vez en cuando. Eso es difícil, ¿no? Es difícil que se asuma no llevar al niño ese, ya cuando tiene una caries o cuando tiene una patología instaurada, ¿no?